MIA, por primera vez presente en Nicaragua, inicia este 28 de septiembre una serie de capacitaciones con temas relacionados a la mujer emprendedora. MIA ofrece un espacio donde se pueden educar, donde se pueden apoyar, donde pueden venir y ser ellas, donde nos podemos sentar a escuchar cuáles son los beneficios y las necesidades que la mujer tiene, ¿verdad? Y entonces poderles ayudar o estructurar un proyecto específico para ellas. El evento de este 28 de septiembre, el primer seminario a impartirse, lleva por nombre Exponiendo Equipos a la Excelencia y estará a cargo de una influencer hondureña. Y qué mejor esfuerzo que hacerlo que estando capacitadas para la vida, para las cosas que pueden venir en el futuro. ¿Qué es lo que pretende MIA en este momento? Van a traer, o el proyecto en sí, trae una serie de capacitadores, trae una serie de mujeres de influencia actual a nivel internacional. MIA es un proyecto destinado a ejercer una excelente misión social en Latinoamérica. Nosotras tenemos que invertir en nosotras mismas, darnos nuestro tiempo, compartir entre otras mujeres para saber cómo podemos seguir creciendo. Somos mujeres de influencia, somos mujeres que edifican la familia, edificamos nuestro país y creo que trabajando juntas, respetándonos entre nosotras, sabiendo la importancia y el valor que tenemos como mujeres y como mujeres nicaragüenses. En definitiva, la capacidad de influencia de liderazgo de la mujer se debe a que con más o menos carisma, sus condiciones naturales le permiten transmitir todo tipo de contenido emocional y lo más importante, hacer que la escuchen, parte de los objetivos con que MIA pretende capacitar a la mujer nicaragüense. Amelia Calderón, TV Noticias.